Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Os voy a enseñar cómo registraros para conseguir todos los regalos mirando las finales de la CRL. Y digo regalos porque van a ser muchos. No solamente van a ser la skin de torre nueva y la insignia del espectador, va a haber más regalos. Este evento es mucho mejor que el que hicieron de la Royal Crown. Ya vemos que han mejorado y este evento va a ser buenardo porque está muy muy bien hecho y va a haber muchos regalos para todos. Os voy a explicar cómo registraros y cómo poderlos conseguir todos. Es muy muy fácil. Hay que entrar en la página que ya está activa, la tendréis en la descripción del vídeo y os voy a explicar paso a paso lo que tenéis que hacer. Así que chicos, si os gusta el vídeo y os sirve para poder conseguir todos estos regalos y pensáis que os se merece un pedazo de like, pues ya sabéis, ese pedazo de like lo agradezco mucho. Así que chicos, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página, que como os he comentado, la tenéis aquí debajo, la tenéis debajo de la descripción del vídeo. Y entráis, y os aparece esto, ¿vale? Os aparece finales de Clash of Clans y finales de Clash Royale, ¿vale? Os sale en inglés. Para todos aquellos que no os guste el inglés, pues lo podéis traducir al español. Pulsáis segundo botón del ratón si jugáis desde el celular o desde el teléfono. También podéis traducirlo arriba en los tres puntitos. Pincháis con el dedo y os sale traducir al español, ¿vale? Y así tenéis ya la página en español, ¿vale? Y como veis aquí, las finales del 23 de septiembre. Pone, por ejemplo, a las de Clash Royale a la 1 p.m. UTC. No sé exactamente qué horario será en cada país. Tenéis que adaptarlo, ¿vale? Mirar qué horario será en cada en vuestro país, ¿vale? Bien, es muy fácil. Tenéis que pinchar donde pone iniciar sesión con Supercell ID, ¿vale? Os sale esta ventanita, metéis vuestro correo, os van a mandar un código de verificación a vuestro correo, lo metéis, das aceptáis y entráis. Entráis aquí, ¿vale? Yo ya he metido el correo y ya estoy dentro, como podemos ver aquí. Y arriba a la izquierda, si todo lo habéis hecho bien, os pondrá vuestro nombre. Como veis aquí, a mí me pone Sergio1722. Arriba, ¿vale? Y 20, como si fueran 20 puntos, ¿vale? Bien, porque ahora os voy a decir cómo se van a conseguir todos estos premios. Vamos a ver los premios. Como podemos ver aquí, chicos, tenemos bastantes, bastantes premios, ¿vale, chicos? Tenemos aquí 200 de oro, 300 de oro, fichas, comodines, en la insignia del espectador. Tenemos también más comodines, la skin de torre, ¿vale? Una nueva skin de torre gratis. Y un premio final sorpresa, que yo creo que va a ser un emote, ¿vale? El emote del montapuerco ahí con los dos pompones. Seguramente pueda ser eso. No lo sé, ¿eh? No es seguro, pero yo creo que pueda ser eso. Bien, ¿por qué me pone aquí arriba juego no instalado, ¿vale? Como podéis ver aquí, los regalos de arriba son de Clash of Clans y los regalos de abajo son de Clash Royale. A mí me pone juego no instalado porque no juego a Clash of Clans. Si vosotros jugáis a Clash of Clans, aquí no os pondrá juego no instalado, ¿vale? Si, por ejemplo, tenéis el juego instalado y no os sale, tenéis que pulsar aquí donde pone tengo este juego y seguir los pasos. Si no lo tenéis, evidentemente, como a mí, aunque de ahí, no me va a salir porque no lo tengo, ¿vale? Bien, si solo tenéis Clash Royale, solo podéis optar a los regalos de la parte de abajo, que ya sabéis que están buenardos. Muchos comodines, oro, fichas, skin de torre. Este evento está muy, muy bien hecho. Muchos más regalos que en el anterior de la Royal Countdown, que fue un fracaso, fue bastante, bastante malo. ¿Cómo se van a conseguir estos regalos, ¿vale? Bien, va a ser viendo las finales de la CRL, evidentemente. Las tendréis que ver en YouTube, en el canal de Sports, ¿vale? Lo publicaremos, evidentemente, también en la descripción. Ahí lo tendréis. ¿Y cómo se van a conseguir, vale, chicos? Como podemos ver aquí abajo, hay predicciones. Las que están en azul son de Clash Royale y las que están en rojo son de Clash of Clans. Corresponden a los 3 días de las finales. Va a haber una predicción por cada día. Ya sabéis que comienzan el 23, 23, 24 y 25. Una predicción para cada día. Tendremos que, evidentemente ahora está cerrado porque no han empezado las finales. Entonces esto se abrirá, ¿vale? Se abrirá el 23 de septiembre para poder hacer la predicción. Pulsaremos, haremos la predicción y cuando se cumpla la predicción iremos avanzando consiguiendo los premios, ¿vale?
No sé exactamente si acertáis en la predicción o no, os darán premios o no. Yo espero que, aunque no aciertes, simplemente por participar y por hacer la predicción, pues vayas avanzando, consiguiendo puntos y consiguiendo todos los premios. O sea, que todo el mundo consiga los premios, acierte o no la predicción. Creo que va a ser así. Como podemos ver, el primer día avanzaremos hasta un determinado premio, el segundo día avanzaremos hasta otro premio y el tercer día avanzaremos hasta el final, ¿vale? No sé exactamente cuántos puntos darán por las predicciones, eso lo veremos cuando esté activo, pero aquí lo tenéis perfectamente. Cada uno tendréis que hacer las predicciones con vuestro juego. Si por ejemplo tenéis los dos juegos, tendréis que hacer las predicciones de cada día con los dos juegos para poder conseguir todos los premios, evidentemente. Con lo cual, si hay algún cambio, si hay algún cambio de última hora de cómo se van a conseguir o alguna otra cosa diferente, pues ya sabéis que os informaré y os lo traeré. Pero como podemos ver aquí, hay un premio final para los dos juegos, para Clash of Clans y Clash Royale, que como podemos ver está oculto, no se puede ver, hay una interrogación. Esperemos que en el caso de Clash Royale pues sea un emote, ¿vale? No sé exactamente qué podría ser, pero lo más normal sería que el emote del montapuerco de con los pompones saliese aquí y el otro emote, el emote del, del bárbaro de élite que hace así, ¿vale? Que lo pondréis por aquí por pantalla, pues ese posiblemente salga en la tienda. O lo regalen de otra manera, no lo sé. No creo que aquí den los dos, ¿vale? Yo creo que ese podría salir en la tienda. Así que chicos, espero que os sirva toda esta información. Cualquier duda, chicos, cualquier duda que tengáis, decídmelo en los comentarios. Ya sabéis que yo os leo a todos. Otra cosa que os tengo que decir, que cada vez que cerréis sesión, chicos, pues os pedirá volver a meter el correo y os volverán a mandar otra vez el código para poder volver a entrar. Podéis hacerlo con todas las cuentas que queráis, ¿vale? Tenéis que meter cada correo de cada cuenta que tengáis y evidentemente entrar y salir con todas las cuentas, ¿vale? Para poder conseguir todos los premios con todas las cuentas que queráis. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, como siempre, suscribiros, darle like y compartir, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. We'll be right back.